Hola, ¿cómo están? Bueno, en la clase de hoy lo que vamos a ver es el fenómeno de la resonancia. Lo primero que vamos a hacer es a comprender el fenómeno y lo voy a explicar a través de la mecánica, porque me parece que es la forma más simple de comprenderlo. Y después vamos a ver cómo es la resonancia en el campo de la electricidad o de la electrónica. Primero que nada, necesitamos, para que suceda o aparezca el efecto de la resonancia, una disposición que tenga la capacidad de oscilar. Yo en esta oportunidad voy a utilizar un péndulo, ¿sí? Obviamente, como todos saben, yo lo puedo columpiar o amacar, ¿sí? Y se va a poner a oscilar. Cabe destacar que la velocidad o la frecuencia a la que el péndulo oscila depende pura y exclusivamente de dos factores. En el caso del péndulo, justo uno de los factores no me interesa tanto, que es la aceleración de la gravedad, pero el otro, que es el que sí me interesa y que tiene relevancia para el ejemplo, es que depende de sus magnitudes físicas, que es el largo de la cuerda. ¿Sí? Fíjense que con este largo oscila a esta frecuencia, pero si yo lo acorto, oscila mucho más rápido, ¿sí? Este es un ejemplo. También podría ser una cuerda, ¿sí? Una cuerda tensa. Entonces la pulsamos y puede oscilar. También dependerá la frecuencia del largo de la cuerda y cuánto la estiremos. También podría ser una vara de madera, solidaria en un extremo y suelta en el otro, de manera que si la pulsamos puede vibrar u oscilar. O sea, es fundamental tener algún tipo de disposición que tenga la capacidad de oscilar. Dicho esto, volvemos al péndulo. Y fíjense qué pasa si yo lo pongo a oscilar y luego le imprimo o le aplico energía en la misma fase y a la misma frecuencia que la del péndulo. La oscilación cada vez se va a hacer más grande, ¿no es cierto? Vamos de vuelta. Fíjense cómo cada vez la amplitud de la oscilación se hace más grande. Esto no es ni más ni menos que el fenómeno de la resonancia. Es decir, que es cuando nosotros aplicamos energía a una disposición que es capaz de oscilar y se la aplicamos en la misma frecuencia y fase de la oscilación, se va a poner en resonancia ese elemento con la señal que nosotros estamos aplicando. Es muy importante en la electrónica la resonancia, porque tiene un sinfín de campos de aplicación, especialmente, sobre todo, en el campo de las comunicaciones. Y ya ahora, cuando pase a la pizarra, por ahí vamos a entender un poco mejor por qué es tan importante. Así que, bueno, ahora voy a la explicación eléctrica. Bueno, vamos a ver qué es lo que sucede eléctricamente. Hay un circuito que por excelencia se le llama circuito resonante, o circuito tanque también, o circuito LC, que agrupa dos componentes, un capacitor y un inductor. Este circuito, el capacitor y el inductor, esta asociación, esto que vemos acá, es el análogo al péndulo en el ejemplo que mostré recién. Es un circuito que tiene la capacidad de oscilar. Y ahora voy a explicar cómo. Fíjense que yo a este circuito le coloqué una fuente de tensión continua, una pila, y dos interruptores. De manera tal de que primero vamos a cerrar este interruptor y el capacitor se va a cargar a la misma tensión que la fuente. ¿Sí? Por lo tanto, nos vamos a encontrar con el capacitor cargado al pico, ¿sí?, de la tensión de la fuente. Luego voy a abrir este interruptor. El capacitor, por sus características, va a mantener la tensión entre sus extremos.
¿sí? Porque quedó la carga, quedó cargado con la tensión de la fuente, ¿sí? Y después voy a cerrar este interruptor de manera que quede vinculado el capacitor con el inductor. Y lo que va a suceder es lo siguiente. Lógicamente, va a empezar a circular una corriente de positivo hacia negativo, en un sentido. Pero ¿qué sucede? El inductor, como vimos cuando analizamos el comportamiento del inductor, se opone a las variaciones bruscas de corriente sobre sí en virtud de su autoinductancia. Por lo tanto, la corriente que va a empezar a circular a través del inductor no va a subir de manera abrupta, sino que lo va a hacer paulatinamente. Entonces, al mismo tiempo que empieza a incrementarse la corriente sobre el inductor, se va a ir descargando el capacitor. Hasta que va a llegar un momento que el capacitor se descargó por completo, en este punto. Entonces, toda la energía que estaba acumulada en forma de campo eléctrico en el capacitor, ahora fue entregada hacia el inductor y está almacenada en forma de campo magnético, porque la corriente llegó al máximo posible dentro del circuito y esa corriente generó un campo magnético alrededor de la bobina. Entonces, todo ese campo magnético que se fue expandiendo y llegó al punto máximo de expansión, ya no puede crecer más. O sea, estamos en el punto de máxima corriente, mínima tensión. En este punto, como ya no hay tensión que sostenga esa corriente, por lógica esa corriente tiene que empezar a disminuir. Pero una vez más, la bobina va a oponerse a esa variación de corriente por su autoinducción. Entonces el campo magnético, al ir achicándose, va a ir cortando las espiras de la bobina y va a generar una fuerza electromotriz que se va a oponer a esa variación, ¿sí? Porque siempre se opone a las variaciones sobre sí, de corriente sobre sí el inductor. Entonces, lo que va a suceder es que se va a inducir una fuerza electromotriz en sentido inverso al de la fuente originalmente. Entonces el capacitor se va a ir cargando ahora con la polaridad opuesta. Entonces a medida que va decreciendo la corriente en el inductor, se genera una fuerza electromotriz en sentido inverso, que es la que se opone a esa variación de corriente, que carga el capacitor en sentido opuesto. Y el proceso se va a ir repitiendo, ¿sí? Nuevamente, cuando la corriente haya disminuido por completo, el capacitor se va a ver cargado en sentido opuesto al máximo posible de tensión y va nuevamente a descargarse. Lo va a hacer paulatinamente hasta que lleguemos a este punto y el capacitor se va a ir cargando en el sentido opuesto. Esto se va a repetir de forma periódica, al igual que la oscilación que vimos en el péndulo. Lo que va a suceder es que la oscilación se va a ir amortiguando con el tiempo, ¿sí? Por las pérdidas en resistencia eléctrica que hay en el circuito. Son pérdidas que hay en el circuito que se disipan al ambiente en forma de calor. Entonces, la oscilación se va a ir amortiguando. Pero va a describir una señal de tipo senoidal con una frecuencia determinada, que va a estar dada por el periodo de la señal, ¿no? Fíjense, de acá a acá, de acá a acá, tenemos un periodo de la señal, ¿sí? Y ahora lo que vamos a ver es que al igual que en el ejemplo mecánico, el periodo o la frecuencia de oscilación de este circuito va a depender de las magnitudes físicas de los elementos que coloquemos ahí. Tanto sea el inductor como el capacitor. Y ahora se los voy a explicar. Bueno, ahora veamos lo siguiente. Nuevamente volví a armar el mismo circuito, un capacitor en paralelo con un inductor, pero esta vez reemplacé la fuente de continua por un generador de señal alterna, de forma senoidal, cuya frecuencia coincida con la frecuencia propia de oscilación de esto, de este circuito. Como vimos recién, este circuito tiene la capacidad de oscilar y lo hace a una frecuencia determinada. Y lo que yo les voy a demostrar es que esa frecuencia de oscilación depende de los valores de estos dos componentes.
Entonces, supongamos que por algún medio nosotros averiguamos con un osciloscopio, por ejemplo, la frecuencia propia de oscilación de este circuito. Y entonces, una vez descubierta esa frecuencia, le vamos a aplicar un generador de señal senoidal cuya frecuencia coincida con F0, se llama frecuencia de resonancia. Entonces, lo que vamos a hacer al hacer esto es ni más ni menos que poner en resonancia este circuito, porque al igual que en el ejemplo del péndulo, vamos a estar aplicando energía con este generador en la misma frecuencia de oscilación de este circuito y, bueno, en la misma fase, lógicamente. Cuando esto sucede, cuando la frecuencia del generador coincide con la de oscilación propia de este circuito, o sea que está en resonancia, sucede algo muy peculiar, y es que los componentes, ambos dos, el capacitor y el inductor, quedan como apareados. ¿En qué sentido? En que las reactancias de ambos dos, el módulo de las reactancias de ambos componentes, son iguales bajo esta condición. Eso quiere decir que XC es igual a XL. La reactancia capacitiva va a ser igual a la reactancia inductiva, solo y solamente cuando la frecuencia de este generador coincida con la propia de oscilación de este circuito. Entonces, si hacemos memoria, XC era igual a 1 dividido omega por C. Y XL era igual a omega por L. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a L, la vamos a pasar por acá, entonces nos va a quedar 1 sobre L por C, es igual a omega cuadrado. ¿Sí? El cuadrado lo vamos a pasar como raíz, entonces nos va a quedar que la raíz de 1 sobre L por C es igual a omega. Esta raíz la podemos simplificar porque la raíz de 1 es 1, entonces nos quedaría que 1 dividido la raíz de L por C, y voy a poner el equivalente omega, que es igual a 2 por pi por F. Y por último voy a despejar la frecuencia de oscilación, que es lo que me interesa saber. Me va a quedar que F sub 0, que es la frecuencia de resonancia, va a ser igual a 1 dividido 2 por pi, baja, está multiplicando, baja dividiendo, multiplicado por la raíz de L por C. Esta fórmula, o esta ecuación, es la que nos dice cuál es la frecuencia propia de oscilación de este circuito. Y fíjense que, como les dije antes, depende de las magnitudes de estos dos componentes. L, que está expresado en henrios, y C, que está expresado en faradios. ¿Sí? Lo voy a transcribir acá, un poco más grande, a ver si se ve bien. F0 va a ser igual a 1 dividido 2 por pi por la raíz de L por C. Entonces, esta ecuación nos permite hallar la frecuencia de resonancia o la frecuencia natural de oscilación de un circuito LC, que en este caso es un circuito paralelo. Y ahora vamos a ver que existen dos tipos de circuitos resonantes y vamos a analizar las características de cada uno de ellos. Bueno, primero vamos a analizar el circuito resonante paralelo, que es el que vine utilizando para todos los ejemplos. Puse solamente un capacitor y un inductor. Podría haber colocado una resistencia, pero no lo voy a hacer, simplemente para simplificar la explicación de las características más importantes de este circuito, que tienen que ver con la impedancia. Fíjense lo siguiente, si yo tuviera que hallar la impedancia de este circuito, lo haría a través de las conductancias o de la admitancia. Entonces, la Z de este circuito sería la inversa de la admitancia de este circuito. Y la admitancia de este circuito, habíamos dicho que era la susceptancia capacitiva BC menos la susceptancia inductiva BL. ¿Sí?
Y a su vez dijimos que BC era igual a 1 sobre XC y BL era igual a 1 sobre XL. Ahora, habíamos visto que cuando esto está en resonancia, cuando la frecuencia del generador es igual a la frecuencia de resonancia de este circuito, los módulos de las reactancias son iguales. ¿Sí? Estos dos son iguales, XC y XL. Por lo tanto, si son iguales XC y XL, van a ser iguales las susceptancias capacitivas e inductivas. Y BC menos BL, si son iguales, va a ser igual a 0. Por lo tanto, la impedancia va a ser igual a 1 dividido 0, que es igual a infinito. Entonces, la característica principal de un circuito resonante paralelo es que su impedancia es infinita. ¿Eso qué quiere decir? Que si el circuito no tuviera pérdidas, la circulación de corriente desde el generador hacia este circuito es cero. Por más de que en las ramas sí va a haber circulación de corriente. ¿Sí? Va a haber circulación de corriente. Una IC y una IL. Por supuesto, yo las dibujo en el mismo sentido, pero cuando una va por un lado, la otra va a ir para el otro. Bueno, está siempre desfasadas, 180 grados. Por supuesto, como en el mundo real hay pérdidas, la corriente que va a circular desde la fuente hacia este circuito y va a ser para mantener esas pérdidas, es decir, las pérdidas energéticas que se van al ambiente en forma de calor por culpa de la resistencia eléctrica, de los componentes y de los cables de interconexión. Pero si el circuito resonante LC es de buena calidad, es de esperarse que esta corriente sea muy chiquita. ¿Sí? ¿Por qué? Porque idealmente la impedancia, que la estamos viendo desde acá, Z, la impedancia vista del generador hacia allá, cuando está en resonancia, tiende a ser infinito. Esta es la principal característica de un circuito resonante paralelo. Bueno, ahora vamos a ver el otro tipo de circuito resonante, que sería el resonante serie. Que bueno, se llama así porque los componentes están en serie, ¿no? El capacitor y el inductor. Acá también no puse una resistencia para simplificar lo que quiero explicar, que tiene que ver nuevamente con la impedancia. Si nosotros tuviéramos que calcular la impedancia de este circuito, Z sería igual a XL menos XC. La reactancia inductiva menos la reactancia capacitiva. Como vimos recién, y dado que esto está en resonancia, porque la frecuencia del generador coincide con la propia de oscilación de este circuito, XL y XC son iguales. Por lo tanto, Z va a ser igual a X, algo que es igual a otra cosa, digamos, va a ser igual a cero. Esta es la principal característica de un circuito resonante serie, y es que cuando está en resonancia, la impedancia vista desde el generador, o lo que ve el generador, es un cortocircuito, ni más ni menos. De hecho, y esto se puede ver, después voy a ver si se los puedo mostrar en la práctica. Sí, por supuesto, la corriente, si esto fuera ideal, tiende a ser infinita. Por supuesto, tiene un límite porque los cables tienen una resistencia eléctrica. Entonces, nunca va a poder circular más corriente que la que determina la resistencia eléctrica del circuito. Pero si no tuviera una resistencia eléctrica, cuando yo enciendo el generador, la corriente de este circuito empieza a aumentar progresivamente hasta el infinito. De manera que la envolvente crece, ¿sí? La envolvente de la señal crece hasta el infinito. Es como, para mí es el ejemplo más similar al del péndulo, que yo lo empiezo a amacar, lo amaco y las oscilaciones crecen
hasta el infinito, no tendría un fin. Ese fin en la práctica está dado por la resistencia eléctrica que tiene el circuito, que no es cero, ¿sí? Pero idealmente, si el circuito no tuviera pérdidas de ningún tipo, la impedancia vista desde el generador es cero, y esa es la principal característica de este circuito resonante. Bueno, ahora vamos a analizar este circuito, que yo le puse unos valores a propósito para forzar una condición que se llama de sobrecorriente, que ya vamos a ver de qué se trata. Entonces, a la fuente le puse 10 volt, 10 kHz la frecuencia, el capacitor vale 1,59, perdón, microfaradios, y el inductor vale 159,3 microhenrios. Entonces, vamos a verificar de que este circuito se encuentra en resonancia. Fíjense, habíamos dicho de que F0, la frecuencia de resonancia, era igual a 1 sobre 2 por pi por la raíz de L por C. Entonces, lo voy a hacer directamente en la calculadora. Entonces empiezo. L vale 159,3 exponente a la menos 6 microhenrios. Por C, que vale 1,59 exponente a la menos 6, ¿sí? Porque son microfaradios. Igual a esto aplico la raíz cuadrada, a esto lo multiplico por 2 y por pi, y a esto hago la inversa y me da 10 kHz. Entonces, como verán, y obviamente lo hice a propósito, la frecuencia de resonancia de estos dos componentes coincide con la frecuencia del generador, que son de 10 kHz. Por lo tanto, este circuito se encuentra en resonancia. Ahora, si tuviéramos que hallar la impedancia de esto, habíamos dicho que Z es igual a 1 sobre I, y que I iba a ser a G, más J. G es la conductancia, la inversa de la resistencia, más la susceptancia capacitiva menos la susceptancia inductiva. Esto lo vimos cuando analizamos el circuito de RLC paralelo. Ahora lo vamos a hacer para que no queden dudas. BC es igual a la inversa de la reactancia capacitiva y BL es igual a la inversa de la reactancia inductiva. Y habíamos dicho que XC y XL son iguales cuando están en resonancia. Lo vamos a verificar. En este caso, XC es igual a 1 dividido omega por C. Lo voy a hacer directamente con la calculadora. Entonces, omega es 2 por pi por 10 exponente a la 3, son 10 kHz, por C, que era 1,59 exponente a la menos 6, igual, y esto hago la inversa, me da que vale 10 ohm. Y XL es igual a omega por L, lo hago nuevamente directamente, 2 por, perdón, por pi, por 10 exponente a la 3, porque son 10 kHz, por 159,3 exponente a la menos 6, me da 10 ohm también, ¿sí? Entonces estamos verificando lo que les dije recién en la teoría. Como está en resonancia, los módulos de las reactancias de XC y de XL son iguales. Por lo tanto, este término da 0. Entonces nos va a quedar directamente que I es igual a G, que es igual a 1 sobre R, G, ¿no es cierto? Entonces, es la inversa de la inversa, y Z es igual a 1 sobre I, así que va a ser igual a 1 dividido 1 sobre R, o sea que es igual a R, ¿sí? La impedancia que ve el generador para allá es solo el de la resistencia, porque estas dos reactancias se anulan entre sí. Así que el generador es como si hubiera un circuito abierto acá.
La única circulación posible es a través de la resistencia. Por lo tanto, I va a ser igual a 10 volt dividido R, que no le puse ningún valor, le voy a poner un K. Así que esto va a dar 10 volt dividido 1K, va a dar 10 miliamperes. Espero que se llegue a ver. Sí. Ahora, fíjense lo siguiente. Yo sé que va a quedar un poco amontonado, pero no quiero borrar lo que hicimos hasta recién. Si yo tuviera que averiguar la corriente en la rama del capacitor, sería igual a la tensión del generador, porque todos los elementos están en paralelo, dividido la reactancia capacitiva. Así que IC sería igual a 10 volt dividido XC, 10 ohm. Esto da 1 ampere. Y L sería igual a 10 volt, porque también está sometido a la misma tensión del generador, dividido la reactancia inductiva, que también es 10 ohm. 1 ampere. Entonces, fíjense, parece magia esto, pero por las ramas del inductor y del capacitor está circulando mucha más corriente que la que entrega la fuente. ¿Cómo es posible esto? Bueno, eso es lo que se llama condición de sobrecorriente. Lo que sucede es que el intercambio energético entre el capacitor y el inductor se hacen a través de los cables que los interconectan entre sí. Y por los valores que tienen, que yo los puse a propósito, obviamente, van a generar una corriente en sus ramas mucho mayor que la que circula por la fuente. Porque la que circula de la fuente es solamente la que va por la resistencia, que vale un K. Entonces, para redondear, la condición de sobrecorriente es que XL, que es igual a XC, sea mucho menor a R. Entonces, si en un circuito RLC paralelo, que está en resonancia, y las reactancias inductivas y capacitivas son mucho menores que la resistencia, que la rama de la resistencia, se va a generar una condición de sobrecorriente. ¿Qué quiere decir esto? Que en las ramas donde están conectados los componentes reactivos va a circular mucha más corriente que la rama donde está el elemento pasivo o resistivo puro, que a su vez es el que define la corriente total del circuito. Porque como está en resonancia, esto tiene una impedancia infinita vista desde la fuente. Así que la única corriente que va a circular, vista desde el generador, es la corriente de la rama resistiva. Parece magia, pero es así. Bueno, ahora vamos a ver el siguiente ejemplo. Este es un circuito serie, esta vez hay una resistencia en el circuito. Y los valores de los componentes son: la fuente tiene 10 volt, igual que en el caso anterior, 10 kHz. La resistencia vale 100 ohm, el capacitor vale 15,9 nanofaradios y el inductor vale 15,93 milihenries. Entonces vamos a hallar rápidamente la impedancia de este circuito. Z va a ser igual a R más J, XL menos XC. XL y XC es de esperarse que valgan lo mismo, porque yo elegí los componentes para que esto esté en resonancia. Vamos a ver primero si está en resonancia. F0 es igual a 1 dividido 2 por pi por la raíz de L por C. Entonces, vamos a hacer la cuenta. L vale 15,93 milihenries, así que es exponente a la menos 3, por C vale 15,9 nanofaradios, 15,9 exponente a la menos 9, pues son nanofaradios. Igual, aplico la raíz cuadrada, igual, multiplico por 2 y por pi, igual, saco la inversa y me da que la frecuencia de resonancia es 10 kHz. ¿Sí? Así que, y por supuesto lo hice a propósito, los valores de estos componentes son tales que están en resonancia
con la frecuencia del generador de señal. Por lo tanto, y vamos a hacer la comprobación igual que en el caso anterior, es de esperarse que los módulos de las dos reactancias sean iguales. XL es igual a omega por L, así que vamos a ver. Omega es 2 por pi por 10 kHz, así que es exponente a la 3, por L, que vale 15,93 exponente a la menos 3 porque son milihenrios. Esto nos da que la reactancia inductiva vale 1000 ohm. La reactancia capacitiva va a ser igual a 1 dividido omega por C. Así que tenemos 2 por pi por 10 kHz por C, que vale 15,9 exponente a la menos 9, son nanofaradios. Saco la inversa, 1000 ohm. ¿Sí? Una vez más, estamos verificando lo que vimos teóricamente. ¿Sí? Ambas reactancias son iguales, ¿por qué? Porque el circuito está en resonancia. Entonces, los dos valen lo mismo, esto menos esto va a dar 0 este término. Por lo tanto, la impedancia es solo la parte activa o pasiva del circuito, ¿sí? Que es la resistencia. Z va a ser igual a R, que vale 100 ohm. Por lo tanto, la corriente I va a ser igual a 10 volts dividido 100 ohm. Esto es igual a 0,1 ampere. ¿Sí? Ahora, fíjense lo siguiente. Vamos a hallar las caídas de tensión en cada componente. En el caso de BR, la caída de tensión es I por R, así que son 0,1 ampere por 100 ohm es igual a 10 volt. Ahora, BL va a ser igual a 0,1 ampere por 1000 ohm. Perdón, Entonces tenemos 0,1 ampere por 1000 ohm. Esto nos da 1, 2, 3, 100 volt. Y BC va a ser igual a 0,1 ampere por 1000 ohm. 100 volt. Bueno, en este circuito lo que aparece es una condición de sobretensión. ¿Por qué? Porque las caídas de tensión en los componentes reactivos es muy superior a la caída de tensión sobre la parte resistiva y sobre la fuente. Fíjense que la fuente es de 10 volts, sin embargo va a aparecer una caída de tensión en estos dos componentes de 100 volts. ¿Cómo es posible? Porque esto, al estar en resonancia, esta parte, como vimos antes, se transforma en un cortocircuito. Entonces, el único que va a delimitar la corriente en este circuito es el resistor, que como vimos, la corriente va a ser de 100 mA, 0,1 ampere. Pero después, a los efectos de las caídas de tensión, las reactancias, en forma individual, siguen estando. Lo que pasa es que se anulan entre sí los fasores están a 180 grados corridos uno respecto del otro. Entonces, la suma de un fasor respecto del otro da cero. De hecho, las caídas de tensión en todo momento están desfasadas 180 grados. ¿Eso qué quiere decir? En la realidad, voy a dibujar acá ese pedacito de circuito. En un instante, en un semiciclo, BL apunta para allá y BC apunta para allá. Entonces, si yo mido con un tester, un multímetro desde los extremos, como las dos están apuntando en sentido opuesto, la caída de tensión que voy a medir acá es cero.
¿Sí? Porque van a tener el mismo potencial, pero apuntando en sentidos contrarios. Y en el otro semiciclo, cuando esta apunte para un lado, esta va a apuntar para el otro. Nuevamente están 180 grados corridas una de la otra. Entonces, si yo mido con un tester o multímetro entre extremos, voy a medir cero. Entonces, siempre la caída de tensión entre estos dos puntos va a ser cero. Lo único que puedo medir es la caída de tensión sobre la resistencia, que, o casualidad, es la misma de la fuente, 10 volts, ¿sí? O sea que si yo con un tester o un multímetro mido entre estos extremos, voy a medir 10 volts, porque esto se comporta como un cortocircuito. Entonces, lo único que quedaría es la resistencia. Sin embargo, si mido las caídas individuales en los componentes reactivos, voy a descubrir de que la caída de tensión es muy superior a la de la fuente. En este caso, 100 volts. ¿Y cuál es la condición entonces para que se genere esto, que haya más tensión que la de la fuente? O condición de sobretensión. Es que XL, que va a ser igual a XC, sea mucho mayor a R. ¿Sí? Fíjense que XC y XL valen 1000 contra R que vale 100. O sea, bajo esa condición, que las reactancias inductiva y capacitiva son mayores que el valor de la resistencia, se va a generar una condición de sobretensión. Bueno, como les había comentado, las aplicaciones del fenómeno de la resonancia son infinitas. Las primeras que se me vienen a la mente es en las comunicaciones. Fíjense lo siguiente. Supongamos que tengo un circuito resonante. Un extremo lo pongo a tierra y en el otro extremo pongo una antena. Y pongo un capacitor o un inductor, cualquiera de los dos, que sea variable. Entonces, de manera que si yo varío uno de los componentes, puedo sintonizar o cambiar la frecuencia de resonancia de este circuito. En el éter, como se dice, o en el aire, hay señales de todo tipo que están dando vueltas con diferentes frecuencias. Pero este circuito lo que va a hacer es va a sintonizar solo la frecuencia que coincida con la propia de oscilación en ese momento. Entonces lo que va a suceder es que entre estos extremos se va a inducir una tensión, una señal, que va a coincidir con la señal que nosotros estamos queriendo captar, que puede ser la frecuencia portadora de una emisora de radio. ¿Sí? Este es un circuito de antena con un circuito resonante paralelo y también se podría hacer con un circuito resonante serie, variando, bueno, un par de cositas nada más. Sería el capacitor, el inductor y acá generalmente se pone un transformador. Y acá tomo la señal. De manera tal que acá voy a hacer el inductor variable, por ejemplo. Cuando esto está en resonancia, es un cortocircuito, circula la máxima corriente e induce del otro lado la señal que yo quiero recuperar. ¿Sí? Esto en las radiocomunicaciones. Después, otro ejemplo que se me ocurre. Lo que acá en Argentina llamamos telepeaje o telepase, que son esos dispositivos que se pegan al parabrisas del vehículo, parecen unas etiquetas, pero adentro o viéndolo al trasluz, podemos a veces llegar a distinguir, por ejemplo, unas pistas de cobre que tienen una forma así aproximadamente, o pueden tener una forma así. Donde estas dos pistas de cobre forman, en base a la inductancia y a la capacidad parásita que tienen, forman un circuito resonante. Y acá hay un chip. Y esto no tiene pila, ni batería, ni nada. Pero ¿qué sucede? La señal portadora de la antena cuando pasamos por el peaje está en resonancia. O mejor dicho, este circuito, esta antena está en resonancia con la señal portadora de la antena del telepeaje.
y cuando se acerca a las proximidades induce una pequeña diferencia de potencial que es suficiente para alimentar el circuito integrado que está acá, que es el que luego le va a enviar la información a la antena y va a poder leer el código que está escrito acá adentro. Y pasaremos o no pasaremos por el peaje. Otra aplicación más, en los supermercados o en algunas tiendas habrán visto unos arcos en las puertas, unos pórticos que tienen esta forma, ¿sí? Son como unos caños y acá hay unas bases plásticas. Bueno, estos son dos antenas, una transmisora y una receptora. Y en los artículos que se desea proteger son unas etiquetas que si alguna vez pueden y la pueden desarmar, van a ver también adentro o en la etiqueta hay un circuito impreso que tiene la forma de una espiral y termina de un lado y del otro en una especie de pequeño capacitor, que este capacitor en conjunto con esta espiral forman un circuito resonante de este tipo, un circuito resonante paralelo, de manera tal de que esta etiqueta, cuando pasa por este arco, una de las dos antenas lo pone en resonancia y la otra puede detectar la señal que genera la etiqueta porque entró en resonancia. Esa es otra de las aplicaciones. Hay millones de aplicaciones. En los viejos receptores de radio super heterodinos se utilizaban justamente la etapa de frecuencia intermedia, eran todos transformadores resonantes, sintonizados todos a la misma frecuencia. Y eso facilita la ganancia, la amplificación de frecuencias muy elevadas. Bueno, no puedo dejar de hablar de este tema porque la investigué mucho a través de los años y además porque la bobina de Tesla hace uso del efecto de la resonancia. Nikola Tesla fue un ingeniero eléctrico que nació y murió en el siglo XIX. Inventó muchas cosas, pero todas basadas en circuitos de corriente alterna. En esa época, incipiente de la electricidad y de la iluminación, todos los circuitos eran de corriente continua, o sea, todo estaba alimentado por dínamos. Y bueno, tenían el problema de que la corriente continua es difícil de transportar a largas distancias. Entonces, Nikola Tesla, alguien que ahora parece que está en boca de todo el mundo, como que se hizo famoso después de muerto, creó estos sistemas de corriente alterna. Y en su momento investigó mucho, ¿sí?, los circuitos de alta frecuencia y los fenómenos de resonancia. Y así inventó su famosa bobina, que es muy famosa en estos tiempos porque uno de los efectos secundarios, por decirlo de alguna manera, es que genera tensiones elevadísimas que pueden provocar descargas eléctricas en el aire que son realmente sorprendentes de ver. ¿Cómo funciona una bobina de Tesla? Una bobina de Tesla es como un transformador, pero es un transformador resonante. ¿Qué es eso? Vamos a ver, lo voy a dibujar en el circuito, lo que sería el circuito original, de Tesla. Hay un inductor, un capacitor y acá hay un espacio de chispa. Ahora vamos a ver para qué sirve esto. Y esto está alimentado por una fuente de alta tensión. Puede ser alterna o continua, no importa ahora. Y después hay un circuito secundario, una bobina de mayor cantidad de vueltas. Un extremo está conectado a tierra y el otro extremo suele ser o una esfera o un toroide que hace las veces de antena. ¿Qué es lo que sucede? Acá tenemos un circuito resonante nosotros, ¿sí? C y L, que va, según los valores que adopten estos dos componentes,
va a resonar a una determinada frecuencia X. Lo que hace la bobina de Tesla es genera un otro circuito resonante que es el secundario, que está formado por la bobina secundaria, y hay una capacidad que se llama capacidad parásita, que está formada por la antena o el electrodo este que está en la punta, que puede ser una esfera o toroide, y tierra. Entre este elemento y tierra se produce una capacidad, que se llaman capacidades parásitas. Entonces, acá tenemos el segundo circuito resonante. Como la capacidad parásita es muy chiquitita respecto del capacitor que se suele colocar acá en el primario, para compensar y que los dos resuenen a la misma frecuencia, esta bobina tiene muchas más vueltas que esta. Entonces, este sistema adopta o genera una ganancia de tensión muy importante. Ahora voy a explicar cómo se calcula esa ganancia de tensión. Pero primero, es muy interesante es ver cómo se produce la oscilación acá, porque en el 1800 no había osciladores, ni transistores, ni válvulas. Entonces, Tesla utilizó este circuito, que es el que utilizó Hertz la primera vez para demostrar la existencia de las ondas electromagnéticas. Y funciona un poco como el ejemplo del principio que les mostré de la fuente con el interruptor entre el capacitor y la bobina. ¿Qué es lo que sucede? Como les dije, esto se alimenta con alta tensión. Entonces, este capacitor se carga a tensiones bastante elevadas. 5.000, 10.000 volts, 20.000 volts. Hasta que llega un punto que la tensión es tan elevada que salta una chispa entre este espacio. Esta chispa, cuando salta, interconecta eléctricamente el capacitor con el inductor. Lo que sucede, entonces, en el momento que salta la chispa, es que se genera una oscilación que se amortigua. Muy rápidamente se amortigua, ¿sí? En lo que dura una chispa, que son algunos microsegundos, no más que eso. Pero es suficiente esta oscilación para inducir una corriente acá en el secundario y que se generen tensiones muy elevadas acá en este extremo. ¿Y cómo se calcula, digamos, la ganancia de tensión de este sistema? Una forma de hacerlo es a través del principio de conservación de la energía, donde se supone de que en el traspaso de energía, y si todo esto es ideal, la energía acumulada en este capacitor debería ser, al final del proceso, la misma cantidad de energía que yo tengo acumulada en este capacitor virtual que se genera acá. La energía acumulada en un capacitor es igual a 1/2 de la capacidad por la tensión al cuadrado. Entonces, 1/2 del valor de capacidad del capacitor por la tensión a la cual está sometido elevado al cuadrado. Entonces, si tenemos como premisa que la energía en el capacitor primario va a ser la misma a la energía que al final del proceso va a tener el capacitor secundario, podemos decir que la energía en el capacitor primario va a ser igual a la energía en el capacitor secundario. Voy a reemplazar esto por sus equivalentes. Entonces vamos a tener que 1/2 del capacitor primario por la VI, le voy a llamar a la tensión de entrada, va a ser igual a 1/2 del capacitor secundario por la VO o VOUT, que va a ser la tensión de salida de la bobina de Tesla, que es un transformador resonante. Entonces, vamos a expresar la relación de transformación en términos de ganancia de tensión. La ganancia de tensión es igual a la tensión de salida dividido la tensión de entrada. Fíjense, 1/2 se va con 1/2, y entonces, perdón, veía al cuadrado y veo al cuadrado, ¿sí? Entonces,
Esto es BO al cuadrado, BI al cuadrado. Entonces, nos va a quedar que es igual a capacitor primario sobre capacitor secundario, ¿sí? BO, perfecto, sí. Y los cuadrados, esto es lo mismo que yo hiciera así. BO sobre BI al cuadrado es igual a capacitor primario sobre el capacitor secundario. El cuadrado pasa como raíz, entonces BO sobre BI, que es igual a la ganancia de tensión AB, va a ser igual a la raíz cuadrada del capacitor primario dividido el capacitor secundario. Así se calcula la ganancia de tensión de este sistema, que suele ser bastante elevada, arriba de 50 veces. Así que si acá tenemos 10.000 volts, pónganle, y lo multiplicamos por 50, vamos a tener 500.000 volts, ¿no es cierto? Entonces así funciona la bobina de Tesla, que básicamente es una especie de... es un transmisor de radio, ¿sí? Se podría decir que es el primer transmisor de radio de la historia, casi. De hecho, esto, en la manera en que está construido, generalmente la bobina primaria se pone bien, bien abajo de la bobina secundaria, y la bobina secundaria, junto con la antena o el electrodo este, se comporta igual que una antena monopolo de un cuarto de longitud de onda. Esto en la práctica lo que hace es que la distribución del campo eléctrico... voy a borrar esto. Sí, en el circuito secundario, esta es la antena, esta es la bobina secundaria y esto está a tierra. Entonces, esto se comporta como una antena de un cuarto de longitud de onda. Y la onda estacionaria, la voy a dibujar así en vertical, tiene esta forma, donde el vientre de la onda estacionaria se forma justo en el electrodo de descarga y el nodo de la onda estacionaria en su contacto con tierra. Entonces, en este punto tenemos el punto de máxima tensión y en este punto tenemos el punto de máxima corriente, ¿sí? Es un cuarto de onda. O sea, si yo la siguiera dibujando la onda, seguiría ahí, bueno, y ahí tengo media onda, ¿sí? Senoidal. Eso es lo que se llama la onda estacionaria. Y bueno, esta es la famosa bobina de Tesla. ¿Y qué es lo que utiliza? El fenómeno de la resonancia. O sea, el pasaje de energía de primario a secundario se hace a través de un proceso de resonancia. Esto lo que le da es mucho rendimiento, porque aunque el acoplamiento acá sea bastante bajo, que de hecho es muy bajo el acoplamiento magnético, porque son transformadores con núcleo de aire, y la bobina primaria y la secundaria están realmente bastante separadas. Pero como es casi un proceso acumulativo de energía, ¿no? Donde cada oscilación en el primario acumula un poquito de energía en el secundario. Es como el golpecito que yo le pegaba al péndulo, ¿sí? Entonces hace que esto se ponga en resonancia y se empiece a macar cada vez más fuerte. Entonces, a pesar de que hay pérdidas de acá hacia acá, en el proceso... en sucesivas oscilaciones se hace un muy buen traspaso energético desde el primario hacia el secundario. Bueno, hay mucha tela para cortar sobre este tema, pero no podía no incluirlo en el tema de resonancia. Así que bueno, nos vemos en la próxima clase.